Ambos somos guerreros, ¿no es verdad? Sí, mariscal. Verdún. Derrotamos a los alemanes sin concesiones. Lo recuerdo. Gracias a que teníamos a nuestro mariscal Petain, un gran héroe de Francia. Solo un soldado que cumplía con su deber. Pero todo eso ha cambiado. Ahora los dos somos embajadores de Francia, aunque la diplomacia no es un oficio para el que yo tenga muchos dones. Imagino que esa es la razón por la que me ha llamado. Sí. El ministro Reynaud me ha requerido porque cree que el país necesita a alguien que pueda mostrar energía ante nuestros opresores. No tengo duda de que usted es ese hombre. A ningún guerrero le gusta rendirse. Pero debemos ser prácticos. Aliarse con Gran Bretaña es hacerlo con un cadáver. Debemos tratar con los alemanes según sus condiciones. Yo creo que los alemanes son bastante razonables. Si se les trata adecuadamente, la vida de los franceses no cambiará. Exactamente. He oído hablar de resistencia. Suicida. La cooperación es la clave. Los alemanes tienen otros objetivos en mente, algunos de los cuales no alterarán la situación global de Europa. ¿Está conmigo, Devilliers? Puede contar conmigo. El que ha sido soldado no deja de serlo. No me iré. No te dejaré. Me lo prometiste. ¿Recuerdas? Ya hemos pasado por todo esto. Lian, escúchame. ¡Lian! No puedo irme de Francia.
Ya lo sé. No puedo irme de Francia porque debo quedarme con Petén. ¿Petén? ¿Cómo podrás trabajar con ese traidor? Traicionarás todo aquello en lo que crees, lo que amas. Debo cumplir ciertos compromisos. Soy tu esposa. Dime la verdad. Petén me necesita y confía en mí. Vas a espiarle. Te matarán si lo averiguan. Sería peor para ti. He cometido una equivocación contándotelo. No podía soportar que dudases de mí. Ahora te irás de Francia. Te lo ruego. No importa lo que digan de mí ni que puedas sentirte humillada. Jamás se lo explicarás a nadie. Tu vida y la de otros dependerá de ello. Haré lo que tú digas. Está bien. Tengo miedo de no volver a verte. Volveremos a estar juntos cuando esta locura haya terminado. Escríbeme, por favor. Sí. Ten cuidado con lo que escribes. No sabemos quién leerá las cartas. Busca a Robert. Ayúdale a él y a sus amigos. Sabes que lo haré. Dorchester. Madame de Villiers, suba a bordo. Cuidado con el escalón, señor. Buena suerte.
¡Suba despacio! Muy bien. Casi ha llegado. ¡Arriba! Tenga cuidado. Por aquí. Gracias. Buenas noches, señora. Bienvenida a bordo. Gracias, capitán. Debemos zarpar inmediatamente. Los alemanes patrullan la zona. Somos un blanco fácil. Acompaña a Madame de Villiers a su camarote. ¿Listos para zarpar? ¡Hubert! ¡Ah, voilà! ¡Qué maravillosa sorpresa! Vamos. Siéntate. No es una visita de cortesía, es un asunto grave. Oh, parece muy serio. Sí, no cabe la menor duda. Bien, ¿qué clase de grave asunto es ese? Mi amiga Marisa y su familia son refugiados alemanes. Iban a bordo del Saint Louis. Francia les admitió, pero ahora deben irse. ¿Qué quieres de mí? Padre, son judíos. Serán deportados a Alemania. Necesitan documentos franceses para salir de Francia. Robert. Desgraciadamente, no tengo poder para conceder esos favores. Lo lamento. Tal como están las cosas en estos momentos, nadie daría prioridad a ese asunto. Lo siento de veras. ¿Eso es todo? ¿Lo siento? ¿La vida de esa gente está en juego y solo se te ocurre decir que lo sientes? No te excites. Padre Leo, ¿tan complicado resulta hacer algo importante? ¿O estás demasiado ocupado haciendo reverencias? ¡Robert! Disculpe, señor, pero su hijo no se da cuenta de lo que pide. Ese no es un problema francés. Nuestros buques de transporte ha sido torpedeado por un submarino nazi. Vamos a intentar rescatar a los supervivientes. Ruego a quienes tengan conocimientos médicos vayan al comedor inmediatamente. Los demás busquen ropa limpia, por favor. Quienes lleven un botiquín con analgésicos y medicinas, hagan el favor de entregarlo a los miembros de la tripulación. Ahora vístanse y reúnanse en cubierta. Vamos, ¡despejen la cubierta! Por aquí. Por favor.
Tranquilo, hijo. No te preocupes. Te recuperamos. Llévenlo dentro. Por favor. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¿Sabe hacer un torniquete? Sí. Aplíquelo por encima del codo y apriete hasta que observe que deja de sangrar. Bien. ¡Doctor! ¡Anda! ¡Despacio, despacio! ¡Ayúdame! Saquen a este hombre de cubierta y llévenlo con los demás heridos graves. ¡Doctor! ¡Doctor! Hola, hijo. Señorita, ¿puede venir? Ya voy, doctor. Siga apretando fuerte, ¿ha entendido? Ven, por favor, ayúdame. Apóyese, Carmen. Atienda a este muchacho. Sí, venga. En su estado necesitará sus cuidados más que los míos. Anímele. Y demás. Buena chica. Apóyate. Qué guapo es usted, señora. Procura no hablar. Tal vez... tal vez, cuando esté bien, usted y yo... hay un bar que conozco en Dover. Hablaremos... entonces. Le saqué del mar. Creí que se salvaría. Johnny, ¿dónde está el mar? Se ha quedado en Francia. Necesitamos ayuda. ¿Quieren venir conmigo? Sí, eso está muy bien, muy bien. Manténgalo en alto. Excelente. John, por favor, córtele los pantalones. ¿Cómo tiene el pulso? El pulso es fuerte. Bien. ¿Quiere ocuparse del torniquete? No se preocupe, lo está haciendo muy bien. No tenga miedo. Bien. Pinzas. ¿Bisturí? Eso es. Oh, no. La hemorragia no cesa. Lian, no puedo ver nada. ¿Dónde está la esponja? Me temo que es la aorta. John. Ya puede retirarlo. Lo siento. Ha muerto. Ha sido una noche terrible. Ya han muerto 25. He hablado con el doctor. Cree que mañana morirán más. Pobres muchachos. Señor, te rogamos que acojas en tu seno a estos siervos que han perdido la vida defendiendo honorablemente su patria. Que tu bondad
y tu misericordia les acompañen eternamente y puedan morar para siempre en la casa del Señor. Amén. 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 Capitán y todos nosotros queremos expresarle nuestro agradecimiento por su valiosa ayuda y su amabilidad. Muchas gracias. ¿Sopa? Tuvimos mucha suerte al marcharnos. Salí tan deprisa que solo pude meter algunas cosas en una bolsa. No comprendo cómo no te vi a bordo. Me metí en el camarote en cuanto embarqué. Y permanecí en él hasta que oí la explosión. Mi suite en el Queen Mary se llamaba Dorchester. Debió de ser una premonición. Cuando lleguemos a los Estados Unidos, no nos creerán. Si llegamos. Sus submarinos dominan el mar. ¿Te encuentras bien? Sí. Será mejor que descanses. Siéntate. ¿Estás mejor? Sí. Oh, no, me ducharé y volveré con los heridos. Debes descansar un poco. Llevas 18 horas en pie. Respira aire fresco.
Mañana venga a las 9. Bonsoir, Nicole. Bueno, márchese. Un perno. Hola, señor. Márchese. ¿Alguna noticia del frente? Que nuestros muchachos siguen combatiendo con valentía. Bonsoir. Bonsoir. Estamos solos, Armand. No puedo creer que nuestro gobierno se entienda con los nazis. Será solo cuestión de tiempo, espero. Gracias. Ya, ya es suficiente. Necesito 4 pasaportes. Los datos están en el periódico y todo lo necesario. Yo pondré el sello oficial. Llevará algún tiempo. La demanda aumenta cada día. Maldita guerra. Hará lo posible. Dígame, ¿conoce a Víctor Hugo? Sí, naturalmente. Yo prefiero Los Miserables. Yo también, sobre todo ahora. Nuestra clave. Víctor Hugo. Los Miserables. ¿Las comes crudas? Me gustan. No te las comas todas. Continúan llegando terribles noticias del frente mientras aumenta el peligro en el Atlántico Norte. Existe la creciente preocupación de que pronto ningún barco podrá navegar por el Atlántico a consecuencia del bloqueo al que los alemanes someten a los países europeos. Desembarcaremos pronto. Mañana estaremos en Nueva York. Sé que parece una locura, Nick, con todo este sufrimiento a nuestro alrededor. Pero me siento tan feliz. Yo siento lo mismo. La gente es tan sorprendente. Están dispuestos a todo con tal de sobrevivir, de que la vida continúe. La gente fuerte no puede ser derrotada. Y tú y yo somos fuertes. Lo supe cuando te vi la primera vez. Te quiero. Yo siempre te he querido. ¡Tacha!
He pensado en nosotros, pero no he hallado respuesta. Sí, yo sé. Liam, no quiero que esto acabe. Es preciso. Tú tienes un hijo y yo tengo un marido. ¿Podré llamarte? No. Tan solo recuerda que nos amamos. Sus razones, Robert. No debes culparle. Es precavido. No nos conoce. No te preocupes. Encontraremos solución. Ya lo hemos hecho antes, ¿no es verdad? Podemos escapar en bicicleta. Pedalearemos tan deprisa que no nos verán cuando crucemos la frontera. Escuchar. Sin papeles, la única frontera amiga es la de Suiza. Y está demasiado lejos de aquí. De todas formas, si un solo nazi nos viera, iríamos a la cárcel. Robert, estamos muy agradecidos por lo que has intentado hacer por nosotros. Pero no debes seguir involucrado en esto. Podría ser peligroso para ti y para tu familia. Señora Hillman, Marisa es muy importante para mí. Debo conseguirlo a toda costa. ¿Tienes miedo? Más por mi familia que por mí. Te prometo que no permitiré que te ocurra nada. No hagamos promesas.
momento hermoso. Tú eres hermosa. Boston, Massachusetts. Mansión Glenville. Señor Burnham, bienvenido a Boston, señor. Muchas gracias. Mire lo que le traigo a Johnny. Le encantará. Hola, Edward. Qué alegría que hayas vuelto. Dadas las circunstancias, estás bien. Leí lo de tu travesía en el periódico. Fue terrorífico. ¡Papá! Johnny. ¡Papá! Johnny, hijo mío, deja que te vea. Te he echado de menos. Yo también, papá. Mira qué te he traído. ¡Oh, mi perro! ¡Oh, gracias! Estábamos inquietos mientras permanecías en París. Sí, mamá dijo que no volverías nunca. ¿Qué dijo? Pues que querías quedarte en París. Johnny, ¿tú creíste eso? En realidad no. No cuando leía tus cartas. ¿Te han herido, papá? No, ni un arañazo. Ah, es un perro fabuloso. ¿Puedo llamarle Fox? Puedes llamarle como tú prefieras. No le había visto tan alegre desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está Hillary? Bueno, a ella nunca le gustó Boston. Se ha ido a pasar unos días en Newport. 2 semanas, abuelo. Johnny, ¿por qué no haces las maletas? Iremos a buscar a tu madre. Ya las tengo preparadas. Vamos, Fox, vamos, ven. Tal como están las cosas, yo no me daría prisa en encontrar a Hillary. Está con Markham. Supongo que le recuerdas. Perfectamente. El muchacho necesita mucho cariño. Whisky, por favor. Lo he hecho lo mejor posible, pero no soy un buen sustituto. ¿Por qué no vais a Nantucket o a Vanguard? Llévale a pescar. Os sentaría bien pasar el verano juntos. No puedo creer que ella no le haya visto hace 2 semanas. Es muy duro tener que acusar a tu propia hija, pero no, no le ha visto. Nick, voy a serte sincero. Creo que es difícil forzar la felicidad de nadie. Y cuando uno se siente disgusto, eso es imposible. Johnny necesita amor. No lo recibe de Hillary. ¿Qué piensas hacer, Nick? Seguir igual. No arriesgaré el bienestar de Johnny. ¿Y el tuyo? ¿Sacrificarás tu vida por el muchacho? Si es preciso, sí. Newport, Rhode Island, condado de Markham. Entiendo perfectamente su problema, señor Burnham. No tiene por qué sentirse incómodo conmigo. Bueno, quería decirle que ha sido muy amable al recibirme y que tan pronto como Hillary regrese del partido de polo... Otra vez eso. Por favor, no sea tan tímido. Percibo que usted es un joven encantador, con esa clase que no poseen los amigos de Philip. Claro que usted no es amigo suyo, ¿no es cierto? No, no lo soy. No, ni yo tampoco. No piense que soy una vieja sin sentimientos, señor Burnham. Pero desde que nací siempre he dicho lo que pensaba y no existe ninguna razón para que cambie mis hábitos a tan avanzada edad. ¿Sabe? Philip se descarrió hace mucho tiempo. Fue culpa mía. Uno tiende a malcriar a su único hijo. Luego, cuando su padre murió, yo... Basta de tonterías. Hábleme de usted. Dígame, ¿cómo se le ocurrió casarse precisamente con esa terrible jovencita que ha sido mi huésped durante este verano? Bueno, de veras, señora Markham, Hillary es un poco rara. Pero... ¿Rara? Sus colmillos pondrían nerviosa a una cobra. Claro.
Claro que debo admitir que ella es la primera mujer con la que Philip ha permanecido tanto tiempo. Mi hijo es tan voluble. Bueno, quizá tengan algo en común. Coja aquella. Se trata de una Rosa Alexandra. Era el nombre de mi abuela y se la puso cierto lord inglés que las cultivaba tan apasionadamente como yo. Es un mes de agosto muy caluroso. Veamos. Vayamos a la casa y esperemos a mi invitada. Mi cocinero prepara una limonada extraordinaria. Esa rosa se sentiría más a gusto en su solapa que en su mano. ¡Dásela a la duquesa! ¿Por qué se sorprende? ¿Sorprendida? Es como vivir una pesadilla. Oh, no, querido. El señor Burham, el marido de tu compañera de juegos, ha venido para llevársela a su hogar, al que desgraciadamente para el señor Burham pertenece. Madre, estás faltándole al respeto. No, querido, esta es mi casa. Y esta dama es especial. Bueno, ahora sé buen chico. Entra en casa y ponte presentable. Como siempre, madre. Soy tu obediente hijo. Lo siento, querida. Felicidades a todos. Los refrescos están esperando. ¿Cómo has podido? Delante de todos. Mañana lo sabrá todo Newport. ¿Qué crees que saben ahora? Que tengo una esposa infiel. Pero tú no me quieres. Y también que tienes olvidado a tu hijo desde hace 9 meses. No es muy bonito, ¿no crees? Volveremos a estar juntos. Johnny está en la escuela y tú vas a jugar el papel de buena madre y esposa. Cuando Johnny cumpla 21 años, podrás decidir a dónde quieres ir y te concederé el divorcio. Incluso seré el padrino de tu boda si quieres. La costearé, pero hasta entonces... ¿Crees que no sé lo que te impulsa a destrozar nuestras vidas? La mujer de ese embajador que te quita el sueño. Dicen que ha preferido dejar a su querido marido en Francia y que ella ha vuelto a los Estados Unidos. ¿Por qué no aprovechas la ocasión? Sube al coche. ¡Qué experiencia tan terrible! Aquellos hombres sufrieron tanto. Me sentí impotente. Todos somos impotentes en estos momentos. Rezo para que eso cambie pronto. Apenas ha cambiado nada desde que ustedes... Usted se marchó. Franklin cree que hemos salido de la depresión. Mucha gente está convencida de que le encantaría tomar parte en el conflicto europeo. La guerra es buena para la economía, aunque no para la población. Ya puede servirnos, Thompson. Perdóneme. ¿Por qué razón evita mencionar a Armand? Bueno, los rumores acerca de su colaboración han sido muy negativos. ¿Rumores? Oh, por supuesto, todos lo lamentamos mucho y comprendemos que le haya abandonado. Fue Armand quien insistió en que me marchara. Fue una decisión que le costó mucho tomar. Pero su lugar estaba en su país. Trabaja con aquel gobierno.
En los medios diplomáticos se comenta que Armand está cooperando con los nazis con un empeño inusitado. Ha variado completamente su política. Si alguien me hubiera preguntado, habría sido la última persona en creer que Armand de Villiers pudiera ser un traidor. Cuente con mi más profunda simpatía. ¿Crees que soy demasiado sensible? El dueño del café donde trabajaba ha decidido que no quiere verme por allí. Ni siquiera Henri, nuestro amigo, ha podido persuadirle. De repente es antipatriota emplear judíos. Lo sé. Henri se siente muy mal al respecto. Te explicaré cómo actúan los nazis. Primero no te permiten trabajar. Luego, como no trabajas, eres un parásito. Así que, desgraciadamente, tienes que ser eliminado, suprimido. Eso no puede ocurrir aquí. ¿Tú crees? Ya, ya. Ten cuidado cuando saques la foto. Procura que salga el paisaje, que se vea dónde estamos. Le han llamado de Berlín. ¿Ah, sí? El coronel Eichmann necesita esto inmediatamente. ¿Qué es? Una lista de indeseables que hay que detener. ¿Otra lista? Interrogatorios rutinarios. Doctor Fleuret. Es profesor de literatura. ¿Cuál es el peligro? Aparentemente ha escrito comentarios políticos. Alphonse Garnier. ¿Cuál es su crimen? Otros hombres. No, no, lo firmaré luego. Sí, excelencia. François. Gracias. ¿Tiene Los Miserables? ¿Los Miserables? No. Ah, mi querida Nicole. Señor. Nicole, ¿cómo está usted? Bien, bien. No he podido encontrar ninguna obra de Víctor Hugo. Ah, ¿no? Déjeme mirar, déjeme mirar. ¿Sí? Dame Los Miserables. Los Miserables. Bien. Aquí lo tiene. Los Miserables. Mi favorito. Ese tipo está loco, la tenía. Seguramente no se ha acordado. Seguramente. Bien, hasta la vista y gracias, Nicole. Adiós. Adiós. Washington, D.C., residencia de Villiers. ¿Quieres dejar de ser tan testaruda? Vuelve a casa. Tío George, mi casa está aquí, en Washington. Maldita sea, Lian. Serías más feliz en San Francisco. Si tu padre viviera, se enfadaría si no vinieses. Por lo que he oído, tienes una bandera nazi ondeando en tu casa. ¿Cuándo vas a divorciarte de ese mal nacido? Tío George, si sigues hablando así, tendré que colgar. No tienes derecho a hablar sobre cosas que desconoces totalmente. Escucha, Lian. El otro día en el club, un amigo me enseñó el London Times. Había una fotografía de Armand con ciertos nazis y tenían el aspecto de ser muy amigos. Lian, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Bien. De todos modos, prométeme que pensarás en volverte, echo de menos. Pensaré en ello, tío George. Te llamaré la próxima semana. Adiós, querida. Adiós.
querida, por fin puedo enviarte clandestinamente una carta. Por favor, ten cuidado. Cuando contestes, no escribas nada comprometedor. Los nazis censuran la correspondencia. Bien, estamos muy ocupados. ¿Recuerdas aquellos cuadros del museo que tanto te gustaban? El Manet y el Bonnard. Los estamos escondiendo para que los alemanes no puedan llevárselos a Berlín. Debo ser breve, compréndelo. Te amo, te añoro. Daría mi alma por acariciarte en estos momentos. Has estado. ¿No sabes que los nazis están comprobando la documentación? Podrían detenerte si te paran en la calle. No puedo permanecer siempre en esta habitación. Me siento como una rata. Eres demasiado joven para recordar. Marisa, hazle caso a tu padre. Estas bestias no se detienen ante nada. Lo sé. Pero si he de morir, quiero hacerlo en libertad sin tener que esconderme. Yo también, yo también. Sé pelear, lucharé si esos nazis intentan cogerme. ¡Cállate, Aaron! ¿Ves lo que has conseguido? Meterle tus locas ideas en la cabeza. Papá, Aaron tiene razón. No nos demos por vencidos. Hemos sobrevivido durante miles de años. Debemos luchar. No volverás a salir de aquí. Es mi última palabra. Voy a mi habitación. Marisa. Marisa. ¿El señor Hillman? No hay nadie más. ¿Qué significa todo esto? El gobierno de Francia nos ha concedido asilo temporal. ¿Asilo? ¿Por qué? ¿Quién? Somos ciudadanos alemanes. Son judíos. Por lo tanto, arreglaremos su regreso a Alemania. ¿Dónde está la chica, Marisa? Se ha ido. A Suiza. ¿Ah? ¿Suiza? Suiza. ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, ¡corre, Aaron! ¡Corre! ¡No! Ven aquí. Estúpido judío. Sube. Sube. Sube.
favor, no le hagan nada. ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Deprisa, cerdos! Lo siento. No podíamos hacer nada. También se te habían llevado. Lo siento, Marisa. Lo siento. No es muy agradable la situación para el gobierno después de lo que ha hecho Rudolf Hess aterrizando en Escocia en la finca del duque de Hallington. Estoy seguro de que si alguno de los criados del duque le hubiera visto, hubiera cogido un fusil y le habría detenido creyendo que era un mendigo. Los ingleses son así. Robert, perdóname. Debo hablar contigo. ¿De qué podemos hablar tú y yo? Soy tu padre. Y te echo de menos. Te he estado buscando. ¿Dónde vives? Con unos amigos. He enviado a Lian a los Estados Unidos. Esperaba que tú también te fueras con ella. No estás seguro aquí. Tengo obligaciones personales que no puedo abandonar. Si te refieres a tus amigos, he conseguido los pasaportes. Llegas un poco tarde. Se han ido con tus amigos de la Gestapo. ¿Recuerdas? Lo siento. Herr de Villiers. Debemos darnos prisa. Son las 3 y al coronel Eichmann no le gusta que le hagan esperar. Sí, sí, solo tardo un momento. Robert, debemos estar juntos. Por favor, vuelve a casa. No llevas el uniforme, padre. Podrían arrestarte por hacerte pasar por francés. Por favor, perdone la intromisión, Excelencia. General, veo que ha ascendido de rango. Armand, ¿se acuerda de Isaac Zimmermann? Oh, con mucho afecto. ¿Hay algún problema? Se ha descubierto que ha mantenido contactos con comunistas desde que llegó a Francia. Ya sé que tiene pasaporte americano, pero sigo pensando que debería ser detenido al objeto de poder determinar su participación. Ya entiendo. Cigarrillos, Jack. ¿Cigarrillos? No fumo. Madame Zimmermann, ¿dónde está? Al parecer, la señora Zimmermann ha regresado a América. Oh, pero Zimmermann es un artista, un músico, nada más que eso. Yo afirmaría que es un hombre íntegro. Además, sería extremadamente imprudente en estos momentos suscitar la ira del gobierno americano.
Pero si es acusado de espionaje, deberá ser detenido. Eso es todo, Jack. Váyase. Mi general. Pero el señor Zimmerman no supone ninguna amenaza. Es un gran artista. Si le detienen, serviría de propaganda para la oposición. El general. Usted sabe que algún día... que algún día se nos pedirán responsabilidades por todas nuestras actuaciones. A usted le gusta la música. Isaac Zimmerman es un gran artista. Si me permite sugerírselo, podríamos sacarle del país tan pronto y tan silenciosamente como fuera posible. Eso es lo que pienso. ¿Eso piensa? ¿De veras? ¿De veras está pensando en trasladarse a Nueva York? Sí, o volver a San Francisco. Buenas tardes, Harry. No conozco Nueva York muy bien, pero prefiero la costa este. Washington no es lo mismo sin Armand, ¿no es cierto? Bueno, digamos que Washington ya no es lo mismo. ¿Sabe? No creo una palabra. ¿Los rumores también han llegado aquí? Alguno, a través de las cartas de Isaac. Oyó comentarios sobre Armand. ¿Cómo está Isaac? Debe echarle de menos. Su gira fue suspendida. ¿Suspendida? A causa de la invasión. Él ha estado gestionando un permiso para salir de Europa. Desde que los nazis invadieron Yugoslavia, el permiso es más difícil de obtener. Rezaré por él. Oh, gracias, querida. ¡Lian! ¡Hola! Oh, discúlpeme, señora de Villiers. Hola, Johnny. Y llámame Lian. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Mamá, ¿recuerdas a Lian? En el Queen Mary. Hola, señora de Villiers. Hola. Johnny y yo pasamos una divertida tarde del sábado. ¿Solos? Qué bien. ¿Recuerda a la señora Zimmerman? La señora Burham. Sí, por supuesto. ¿Ahora vive en Nueva York? No, pero estoy pensando en ello. Oh, por favor, sí, por favor. Si se queda, mi marido se sentirá tan contento como Johnny. Los tres parecen entenderse muy bien. Llámenos cuando esté instalada. Vamos, Johnny. Tu madre necesita un martini. Llegas a tiempo de tomar una copa conmigo. Esto es muy aburrido. ¿Dónde está Johnny? Arriba, en su habitación, jugando con los miles y miles de avioncitos que su mamaíta le ha comprado hoy. Sí, hemos vaciado una juguetería en 2 horas. Subiré a verle. Ven aquí, cariño. Nos encontramos con una vieja amiga tuya. Una hermosa damisela. Te daré 3 pistas. No puedo hablar contigo cuando estás borracha. Vamos, vamos, vamos. Juguemos durante 1 minuto. Vamos. Primera pista. Su nombre de pila empieza por L. Y antes vivía en Francia. Oh, eso son 2 pistas, pero aquí va la definitiva. Te encantará, Nicky. Ahora vive aquí, aquí en el mismo Nueva York. ¿Qué te parece? Lian de Billy. ¿Crees que no sé lo que está sucediendo aquí? Por supuesto que Lian de Billy. ¿Qué otra mujer te pone tan nervioso? ¿Dónde la has instalado, Nick? ¿En algún apartamento pequeño pero elegante en la esquina?
No me digas que no puedes llegar a casa temprano porque tienes mucho trabajo. Sé lo que estás haciendo. No tenía ni idea de que ella estuviese aquí. No te has acostado conmigo desde que la conociste. Vamos. Ambos sabemos que existe otra razón para ello. Te concederé el divorcio. Podrás quedarte con John y firmaré todo lo que el abogado diga que debo firmar. ¿Seguirás pensando lo mismo mañana? Sí. Estoy aburrida, voy a salir. Ha sido un día terrible. Disculpe, señor. Busco una tienda de bicicletas. Dos manzanas más abajo, en la esquina. Esto es para ti. Dispones de 30 segundos después de tirar de la cuerda. Ten cuidado. Bien. ¿A qué hora suele salir? Oh, es muy puntual. Siempre almuerza a las 12. A las 12, de acuerdo. Es la hora. Debes irte. Buena suerte. Gracias. Se me ha roto la cadena. Sucede a menudo. El problema judío está fuera de control. La ley antisemita firmada la semana pasada en Vichy debe entrar en vigor inmediatamente. ¿No está de acuerdo? Sí, mi general. Así debe ser. Cuanto antes libremos a Francia de los judíos, más cerca estarán los franceses y los alemanes. ¿Puedo dejarle en alguna parte? Ahora voy a almorzar al Hotel París. Se lo agradezco mucho, pero tengo una cita muy cerca de aquí. Debo irme. Hasta la vista, general. Hi, Hitler. ¿Fueran diferentes? Sí. Tengo un plan. ¿Recuerdas aquella rubia? La esposa del embajador. Te he hablado de ella. Oh, la que le gusta a tu encantador marido. Pero que desde luego no es mi tía. Esa es la chica. La he visto hoy, aquí en Nueva York. Pienso que ella y Nick... ¿Dónde está su marido? En Francia. No me sorprendería que pudieras tenerme para ti solo antes de lo que esperaba. ¿Acaso no te tengo? Me refiero a todo el tiempo. Bueno, ¿qué contestas?
Querida, te conozco bastante bien. Y desafortunadamente aún me conozco mejor. Dudo que llegara a ser un buen marido. Yo no he mencionado el matrimonio. ¿Pero quién te has creído que eres, el rey de Inglaterra? Ven aquí. Di, ¿reconoces esto? ¿Por qué te apartas? Bien, si deseas cargarte a Nick, debemos jugar nuestras cartas con más discreción. Por favor, perdóname. Tú sabes que mi padre es comunista. Son tan sospechosos como los judíos. Nos persiguen por lo que somos. Bernard, tú y tu familia habéis sido muy buenos conmigo. Gracias por haberme acogido tanto tiempo. Ojalá el padre Gerard pueda ayudaros. Hasta que volvamos a vernos. Amigo mío. Buena suerte. Hijo mío, hija mía. Perdónenos, padre. No disponemos de tiempo. Necesitamos un sitio donde refugiarnos. Me temo que eso es imposible. Mirad alrededor. La casa de Dios se ha convertido en un almacén nazi. Esos son cajas de municiones. ¿En una iglesia? Los nazis piensan que los aliados no bombardearán las iglesias. Así que guardan los pertrechos aquí. Lo siento, pero no podéis quedaros. Pero, padre, ella es judía. Robert, por favor, encontraremos otra iglesia. No encontraréis ninguna que sea diferente de esta. Los padres de las parroquias más próximas han sido ejecutados por esconder judíos. Lo lamento mucho. Daría cualquier cosa por ayudaros, pero no puedo. Que Dios se apiade de vosotros. Buenas tardes. Me llamo Nick Burham. ¿Está la señora en casa? No, señor. Lo siento. Ha salido. No volverá hasta la noche. Comprendo. Bueno,
Quiere entregarle esto y decirle que he venido. Si lo desea, puede localizarme en el Soreham. Se lo diré, señor Burhan. Gracias. Son preciosas. El caballero está en el Soreham. Ellen, he decidido ir a San Francisco por algún tiempo. Prepárelo todo para cerrar la casa. ¿Cuánto tiempo estará fuera? Indefinidamente. Deploro irme tan repentinamente, pero le daré el sueldo de un mes. Gracias, señora. Lamento muchísimo que se vaya. Hemos llegado. Tío George, cada vez conduces más deprisa. No seas miedosa. Es maravilloso volver a casa. Ya dije que te gustaría. Este es tu segundo hogar. Oh, mira. Sigue tan bonito como lo recuerdo. Sí. ¿Sabes? Kenji está nerviosísimo por tu llegada. Aunque a decir verdad, yo también lo estaba. Tengo muchas ganas de verle. Oh. Señorita Lian. Kenji, hola. Te he echado de menos. Y yo, y esta casa también. Oh, señorita Lian, ojalá su padre pudiera ver lo guapa que está. Kenji, eres tan amable. Querida, tengo una gran idea. ¿Por qué no celebramos una fiesta por todo lo alto? Por favor, tío George, no estoy de humor para fiestas estos días. No. Mira, esta vista me quita la respiración. Te trae muchos recuerdos, ¿no? Maravillosos recuerdos. ¿No quieres que celebremos tu regreso? Yo me ocuparé de la cocina, señorita Lian. Quitaoslo de la cabeza. Recordad que soy una mujer casada. Ah. Kenji, no dejes que mi tío te convenza. Ya sé que quieres lo mejor para mí. ¿En verdad que es una chica lista? Ah, espera que los chicos de aquí te vean. Es usted muy hermosa, señorita Lian. ¿De veras? ¿Puedo ver mi antiguo dormitorio? No puedes impedir que vea a Johnny. Es mi derecho legal. No quiero que viva con Markham. No pongas las cosas difíciles, Nick. Podría casarme con Markham. ¿A dónde nos conduciría eso? ¿No firmarías un acuerdo renunciando a tus derechos sobre Johnny? No serviría de nada, en absoluto. Diría que lo firmé coaccionada. ¿Vas a coaccionarme? Podría decir que me amenazaste si no lo firmaba. Quiero a mi hijo y lo tendré. Soy capaz de todo. ¿Vas a llevar este asunto ante los tribunales, incluyendo a nuestro hijo? Así es. Y no olvides, Nicky, que estamos en los Estados Unidos. Tengo a Dios y a la justicia de mi lado. ¿Y si tu padre está en casa? Vive, come y duerme con los nazis. No está nunca en casa. Pero, ¿y si lo averigua? Deja de preocuparte, ¿quieres? Nadie registrará allí dentro. La única persona que hay en la casa es Ellen, el ama de llaves, y ella me adora.
todos te queremos. Vamos. Hola, Ellen. Monsieur. Oh, discúlpeme. ¿Dónde está Ellen? Ya no trabaja aquí. Se marchó al sur de Francia. ¿Usted es Robert? Sí, yo soy. Esta es mi amiga Marisa. ¿Ellen dijo si volvería? No creo que vuelva nunca. Me parece que Ellen es judía. Entiendo. Su padre estaba preocupado por usted. Me dijo que a lo mejor vendría. Él no llegará hasta bien entrada la noche. Mi padre y yo nos peleamos. He perdido mi empleo y nos han echado del apartamento. Lo que queríamos es instalarnos en el ático. ¿Y no quiere que su padre se entere? Exactamente. Es muy embarazoso volver arrastrándome después de algo así. Él es muy anticuado. ¿Quiere que yo le mienta a su padre? No. Solo que no le diga nada. Si algo sale mal, asumiré la responsabilidad. Marisa, ¿usted no tiene familia? Es muy importante. Es judía. No, no lo es. Sí, lo soy. Podríamos vernos envueltos en problemas. Su secreto está a salvo conmigo. Gracias. ¿Es usted judía? No, mademoiselle. Soy francesa. San Francisco, 6 semanas más tarde. Un amigo mío inaugura una galería el próximo domingo. Expone la obra de una nueva artista, Georgia Orris. Si le apetece ir. Oh, lo siento, no será posible. ¿Y Wagner? No sabía que pintaba. No, la próxima semana representan Parsifal. Se lo comentaré a mi marido. Siempre le ha gustado Wagner. Como pueden comprobar, mi sobrina tiene un gran sentido del humor. ¿Qué hace aquí? Creí que estaba en Reno casándose con mi exesposa. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Quiere que la acompañe. Ha dicho que tú estabas de acuerdo. Quiero a mi hijo y lo tendré. No voy a vivir en esta ciudad acusada de ser una madre que abandona a su hijo. Vamos, Johnny. Vente con nosotros. Quítale las manos de encima. Me las pagarás por esto. Salid de aquí. Te veré en los tribunales. ¿Estás bien? Sí. ¿Pueden obligarme a vivir con ellos? ¿El juez? No, sí puedo evitarlo. Quiero vivir contigo, papá. Yo también. George. Oh, lamento haberme retirado tan temprano. Me temo que ya no soy el torbellino social de antes.
Me dejaste con aquellos hombres a propósito. Ah, muchas mujeres de esta ciudad podrían tener un destino peor. Da la casualidad de que ya estoy casada, tanto si quieres aceptarlo como si no. ¿Qué fue exactamente lo que les dijiste? No recuerdo haberles dicho nada en especial. ¿Qué les dijiste exactamente? Seguramente les dije que estabas deseando alguna diversión. Entiendo. Por esa razón me han invitado a viajar, a ir a fiestas y a conocer a sus familias. Lian, eres una mujer hermosa. ¿No te reconforta saberte solicitada? No, no me reconforta. Quiero seguir siendo fiel a mi esposo. ¿Fiel, dices? ¡Maldita sea! Él ni siquiera ha sido fiel a su país. No te pido que le traiciones, solo te sugiero que te deshagas de ese tipejo. Escúchame, Lian. Puedes luchar cuanto quieras, pero algún día aparecerá un hombre de verdad en tu vida y comprenderás que deseas vivir con él porque está vivo y aquí. No con la sombra de un hombre al que creías conocer. Es posible que ya haya aparecido.